La verdad que es una experiencia media nueva, porque el viento que pasó a 180 kilómetros y tipo tornado es algo muy distinto a otros vientos que hemos tenido, que ha pasado por arriba de Bahía Blanca y no ha hecho nada. Así que lo vimos muy fuerte. Yo salí afuera un rato acá a mi vereda del pasillo a mirar y la planta que tenemos enfrente era tremendo cómo se movía, las cosas que volaba, que se corrían de lugar. Me volví a meter adentro y a los 10 minutos o 15 más tardar sentí un cimbronazo, como que se había caído materiales, chapa, y después salimos con mi señora ahí al pasillo, escuchamos los gritos de los chicos, los gritos de gente grande, previniendo qué hacían, cómo se iban a mover adentro, dónde se ponían, dónde se colocaban. Se escuchaba así esos murmullos, ¿viste? Esas palabras que sí, no puedo contar todo porque es algo entre el ruido del viento y el ruido de cosas, así mucha claridad no había, pero bueno, te das cuenta que había una desesperación para qué es lo que hacer en esos momentos de esos accidentes, ¿no? ¿Y usted se llega a dar cuenta que había sido el paredón del club bahiense? Sí, porque no con ese viento más fuerte. Mi hijo sí. Mi hijo alcanzó a sacar fotos mientras que estaba en ese momento que se había caído. Yo fui un poco más tarde, cuando ya calmó un poco a la hora y pico, que ya se vio que se podía salir afuera. No nos arrimamos cerquita, pero fuimos al patio y sí, había escombros de este lado, pero me di cuenta que no estaba todo el escombro de este lado, sino que había una parte que era donde se mueve el techo, eso es lo que cayó para este lado. El resto de la pared cayó para adentro. La parte de la cancha de patín, digamos, está detrás de su domicilio. Claro, ahí fue donde una mujer vio que el techo se cimbronaba así de una manera como tipo globo y empezó a pedir a los chicos que estaban en el altillo del gimnasio, que da contra esa pared, que se bajaran, y bueno, los chicos se bajaron. Cuando estaba cruzando la cancha, esa pared cayó para adentro, si no hubiese habido más accidente.